¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí, ¿lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Bueno, dile a tu voz que... Cuando digas, padre. Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, ¿hiciste un hechizo? No, no lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Tal vez fue un truco de Fimbulvetr. He visto bastantes. Ah, ya reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso o de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Espera, por ahí no. Vamos a casa. La intención no importa, solo las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso.
se avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. Muchísimo. Ha sido así toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. A veces me gustaría que el templo de Tyr aún funcionara para poder salir de Midgard. Dicen que Fimbulvetr afecta a todos los reinos, muchacho. Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas peor que aquí? Oye, Svana, no tienes miedo. Eres una chica valiente. Una chica buena y valiente. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. Speggy, ¿estás bien? Solo es un pequeño trueno. Buena chica. Buena chica. ¡Atreus! ¡Solo con fe! ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado? Cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¡Tu arco! ¿Pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar.
tremendo lugar. Podrías habérmelo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. ¿Sabes quién soy? Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Aesir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero Baldur era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. ¡Eso es! Sé que estás por aquí, escoria lenguaraz e insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa?
¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Baldur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¡Me insultas al contenerte así! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí va en serio! ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo. ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no viene cuando las llamas. ¡Deja de contenerte! ¡Mírate! Intentando recordar tus viejos movimientos. ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡Debería ser mejor que esto! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador.
Si no peleas sucio, no estás peleando. ¿No es así? ¡No es posible! ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Buen intento! ¿Ese es el dios que asesinó un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¡Este es el dios extranjero que venció a Baldur! ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrum, la reina Valkyria? ¡Esto es por Mordor! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¡Qué mierda dijiste! Modi nos sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo aquí! Esto me resulta conocido. ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto y yo lo terminaré! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¿Dónde está el amor por la pelea? ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Te unirás a tus hijos! ¡Muéstrame al asesino de dioses!
Venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Te dije que lo lograría. Kratos, somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Mjolnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aesir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Estaba por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues... pagar el techo. Y... me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. ¿A mí? Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! ¡Confía en mí! ¡Querrás! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima.
Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas.
¿Estás listo? Vamos. ¡Quédate con el cambio, bastardo!